Hola chicas de Actitud Fem, soy Lore, una de las editoras, y en los 5 tips de esta semana les voy a contar cómo elegir su base de maquillaje. El primer tip es poner un presupuesto. Esto es muy importante porque va a delimitar las opciones de las cosas que realmente pueden comprar. El segundo tip es decidir la fórmula que su piel necesita. Si su piel es grasa, busquen productos que sean oil free. Si su piel es sensible, necesitan fórmulas hipoalergénicas. Y si su piel es seca, lo que deben de buscar es un producto hidratante. El tip número 3 es escoger la cobertura. Esto es muy importante porque va a influir en la manera en que la base se ve en nuestra piel. Si lo que estás buscando es una cobertura media o alta, te aconsejo que busques una base de maquillaje líquida. Por lo contrario, si estás buscando una cobertura que sea muy alta, entonces te aconsejo que busques una base de maquillaje en crema. El cuarto tip, y este para mí es el más importante, es buscar el tono adecuado de la base de maquillaje. Esto es súper importante y es indispensable para que se vea natural en tu piel. Lo que tienes que hacer es probarte el color en la línea de la mandíbula para que veas cómo se difumina en el rostro y en el cuello. No te vayas a hacer la prueba ni en la mano ni en el brazo porque en realidad no tenemos el mismo tono de piel en estos dos lugares. Y el último tip es revisar cómo se ve la base de maquillaje en la luz natural. Si te estás probando la base de maquillaje en una tienda departamental, pídeles un espejo y acércate a una puerta donde esté dando la luz y checa cómo se ve el maquillaje. Esto es muy importante porque las luces de las tiendas generalmente son un poco amarillas y cambian el tono de las bases sobre la piel. Y esto puede influir en que elijamos un tono que no sea adecuado para nosotras. Bueno chicas, espero que estos tips les funcionen. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de compartir este video con sus amigas y por qué no de visitar nuestros tips para correr y nuestros tips para que los tacones no las lastimen. Nos vemos en el próximo video.